Nos encontramos con Miguel Murías, ingeniero industrial. Hola. ¿Eres ingeniero industrial recién egresado de...? Del Instituto Tecnológico de Aguascalientes. ¿Eres egresado de este año? Este año sí, en diciembre terminé recién la carrera. En diciembre presenté mi examen EGEL y cursé el noveno semestre de la carrera. Ah, ok, muy bien. ¿Ya estás trabajando? Bueno, ¿estás trabajando actualmente? Sí, ahorita estoy trabajando en Sensata Technologies. Ah, ok. ¿Cómo fue tu proceso de selección ahí en Sensata? Bueno, yo cuando iba más o menos como en quinto semestre, empecé a buscar trabajo. Busqué principalmente lo que llaman becarios, que son soportes para las áreas de ingeniería en diferentes empresas. Se abrió una oportunidad en Sensata, apliqué, me dieron la oportunidad de empezar a trabajar ahí y empecé como becario. Ah, muy bien. ¿En Sensata Technologies? Sí, sí, de hecho ha sido la única empresa. Pues me solicité en varios lugares. Solicité, por ejemplo, por lo regular, las empresas que más te apoyan como becario son Sensata, Flextronics. Algunos compañeros míos han estado trabajando en otras empresas como son Male. Ya de últimos semestres es cuando más te piden, o sea, ya tengo compañeros que han estado en Nissan o en Yatco, pero ya de últimos semestres. Ajá. Cuando empiezas, por lo general, son las empresas que te ayudan. Muy bien, ¿y en qué área estás trabajando ahí en Sensata? Yo ahorita estoy en el área de planeación de producción. Sí, es el área de planeación de producción. Planeación de producción. En otras empresas las conocen como control de producción. Control de producción. Uh-huh. Muy bien, ¿y qué actividades desempeñas en esa área? Bueno, yo soy planeador de producción. Yo ahorita actualmente llevo 7 líneas. Prácticamente, ¿qué es lo que hago yo? Yo, en base a análisis, en base a las situaciones que tenemos o las condiciones que tenemos en las líneas, determino qué es prácticamente lo que va a producir, ¿no? Ya, si queremos ser más específicos, pues nosotros planeadores de producción somos varios, de acuerdo a lo que es la demanda, las cargas de las líneas. Las cargas son prácticamente las capacidades que tienen para producir, el recurso humano que se tiene, los horarios o los tiempos que tenemos para producir, el tipo de producto, el tipo de demanda, la prioridad del cliente. Decidimos qué es lo que se debe de producir y pues prácticamente puede decirse que nosotros somos los que se dice qué es lo que se produce. Ok, mira, estás en planeación de producción, me comentas. Eres ingeniero industrial y me acabas de comentar las actividades que tú desempeñas ahí. Uh-huh. A mí me interesaría saber si algún otro profesionista, me refiero a si algún otro ingeniero no industrial. Uh-huh. ¿Es ahí? Sí. ¿Está en sí, esa área? De hecho, hay varios industriales. Tengo varios compañeros que son ingenieros industriales, pero también tengo un compañero que es ingeniero electrónico y un compañero que es ingeniero mecánico electrónico, algo por el estilo. Sí, esas son las áreas. ¿Electrónico y por ejemplo también tengo un compañero que es ingeniero mecánico. Okay, ¿me puedes comentar si es, no sé, fundamental o indispensable un ingeniero industrial en el área que tú estás? No, yo pienso que cualquier profesionista, bueno, que tenga también relación. Tengo una compañera, por ejemplo, que estudió en la Autónoma y estudió licenciatura en control de producción, algo por el estilo. Pero no es necesario. Lo que sí yo pienso es muy conveniente tener ingenieros porque tienen un enfoque más analítico. Tengo compañeros que, por ejemplo, que son planeadores de materiales y que son, por ejemplo, un compañero licenciado en administración, ¿no? Pero le cuesta no tiene como que el enfoque del análisis. Por ejemplo, yo veo que nosotros tratamos siempre de estar sacando el análisis la mejor, pues, el resultado más óptimo, ¿no? Y ellos son más como que pues lo que salga. Aunque me acabas de comentar que el ingeniero industrial, bueno, se puede decir que es un poco más fundamental en el área, ya que tiene más visión sobre el análisis. Es más su perfil. Lo que pasa es que va más al perfil. Es a lo que quiero llegar. O sea, cualquiera puede, a lo mejor,
profesionista puede llegar, puede aprender con experiencia, obviamente. Pues, simplemente la gerente también es licenciada, no recuerdo en qué, pero un perfil correcto para el área donde yo estoy es ingeniero industrial. Muy bien, con lo que me has comentado, que es el más como el perfil que ocupan del ingeniero industrial, ¿me puedes decir cuáles son las características o las aptitudes y actitudes del perfil que me estás comentando? Bueno, primero que nada debes, ¿qué aptitudes debes tener? No, pues debes ser muy, en el área de planeación debes ser muy tolerante a la frustración. Muchas veces surgen problemas que son repentinos y la verdad es que no sabes ni cómo solucionarlos. Debes tener, debes ser analítico, es mucho análisis lo que se hace. Debes ser una persona tolerante, porque si no eres tolerante con las demás personas, pues empiezan los problemas, ¿no? Más que nada de relación laboral. ¿Qué más? Debes tener un sentido de urgencia. Muchos lo llamamos sentido de urgencia. ¿A qué se refiere un sentido de urgencia? Es que si un problema aparece, luego trates de resolverlo. O sea, hay personas que les aparece un problema y como si nada, o sea, no tratan de resolverlo en el momento. Lo que sí se necesita es siempre tener ese sentido de sacar las cosas rápido. Entre más rápido saques las cosas, mejor hasta tú te ves mejor como profesionista. Aquí es con base a las aptitudes, por ejemplo, en la actitud que debe tener un ingeniero industrial. Debe ser un trato justo, no sé, debe ser responsable. Sí, debes saber tratar a la gente. Por ejemplo, nosotros tenemos mucho contacto con las personas de manufactura. Muchas veces ellos tienen presión, pues, de parte nuestra, ¿no? Nosotros presionamos a manufactura, presionamos a planeación de materiales, presionamos a las áreas de calidad, a las áreas de ingeniería, que son las áreas de diseño, etc. Porque muchas veces tenemos productos pendientes, parados, líneas detenidas por problemas, y nosotros somos los que nos encargamos de hacer presión. Pero siempre saber hacerlo, porque si llegas de una forma inadecuada, al contrario, te haces enemigos. Debes siempre saber cómo tratar a las personas para que ellos te ayuden, y cuando ellos necesiten algo, siempre ayudar. Y a un punto de tener confianza en tu, se puede decir, en la sabiduría que tú tienes, o en experiencia, eso me puedes comentar, ¿sería alguna actitud que debe tener el ingeniero industrial? ¿Confiar en las decisiones que debe tomar? Sí, debes, hay veces que las decisiones que tomas son rápidas, y hay veces que son las incorrectas. Y obviamente, pues se supone que para eso haces análisis previos, pero deben ser rápido para tomar la decisión más acertada. Porque entonces el perfil que se busca de un ingeniero industrial es que debe de tener la actitud para solucionar un problema, pero siempre fijándose en su entorno. Sí, lo que yo siempre he visto de la carrera, y que fue algo que me gustó, es que nosotros como ingenieros industriales nos podemos desenvolver en cualquier área. Eso es tengo compañeros que están en calidad, otros que están en ingeniería, otros que están en planeación de producción, etcétera, ¿no? Pero otros en ingeniería de procesos. Pero lo importante es que también debemos enfocarnos en un área. Por lo mismo que nosotros los ingenieros industriales podemos desenvolvernos en todo, hasta incluso mantenimiento, debemos tratar de elegir un perfil y especializarnos en eso. Porque yo, por ejemplo, yo como planeador de producción, el día de mañana puedo estar en un área de control de producción y a lo mejor tengo conocimiento de las actividades que se hacen. Pero a lo mejor si yo quisiera entrar en un área de mantenimiento, a lo mejor me costaría un poco más trabajo, ¿no? En cambio, tengo otros compañeros que están en mantenimiento y saben mucho. Incluso hay otros que tengo que están en seguridad e higiene. O sea, es el perfil es el que a ti te guste. Puedes tomar diferentes perfiles, depende a tus gustos, a tus conocimientos, pero yo siempre, bueno, pienso que uno de lo que sí es siempre la actitud para sacar el trabajo adelante. Es fundamental.
me alegra que esté. No, pues muchísimas gracias. Me queda claro que el perfil del ingeniero industrial se puede desenvolver en cualquier área de una empresa. Uh-huh. En cualquier sí. área de alguna empresa es donde un ingeniero industrial puede desenvolverse. Sí, sí, cualquier área, digo, pero siempre y cuando te especialices, porque tengo compañeros que han entrado, entraron 6 meses, es también eso, la constancia. Tengo compañeros que han entrado 6 meses a Sensata, y en 6 meses se salen, llegan allá, a Male, 6 meses se salen, llegan a Flextronics, 6 meses se salen, y eso habla mal de ellos, porque ni siquiera llegan, ni siquiera se están especializando en algo, no aprenden nada, llegan a mantenimiento, se salen, llegan a planeación, se salen, no aprenden nada realmente, porque no, o sea, a pesar de que yo ya tengo ahí 2 años aprendiendo todavía, todavía me faltan muchas cosas, es lo mismo para los demás años. Sí, no, pues muchísimas gracias, Miguel, fue un gusto, Luis Curiel. Gracias.